Bueno, y continuamos con las recomendaciones. Recuerden que nosotros recomendamos y tú eliges. Y entre ellas, bueno, se encuentra una puesta en escena que llegará el próximo 21 de marzo al Centro de Arte Dramático allá en Coyoacán, por única ocasión, con una puesta en escena llamada Espejismos. Cortea. Y para que nos hable de ello, tenemos y agradecemos, por supuesto, al dramaturgo y director Carlos Virgen, quien se encuentra, pues, para que nos platique de esta gran puesta en escena. Director, gracias por estar una vez más con nosotros. Ángel, estar con ustedes, con todo el público que sigue este programa. Y efectivamente, Espejismos, corte A, es una de varias puestas en escena que se derivan de un proyecto de investigación que hemos estado haciendo durante más de año y medio y que cuenta con un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, el CONACYT. Y es un proyecto de investigación que básicamente recopiló testimonios orales, es decir, utilizó esta herramienta de la historia oral para conocer las historias de vida de colegas que se dedican a la creación escénica, en particular en el ámbito del teatro comunitario. Uno de los casos que estuvimos revisando es el caso del Oriente, de la Ciudad de México, por allá en Ciudad Neza, en Chimalhuacán, en toda esa zona, donde hay muchísima actividad teatral. Entonces, a partir de estos testimonios se han generado distintas puestas en escena y una de ellas es Espejismos Corte A, que pues es una obra que habla del teatro como una actividad que efectivamente puede abrir la oportunidad para la emancipación, pero también un lugar donde bajo ciertas circunstancias puede haber situaciones de abuso y de reproducción, de alguna manera, de la violencia estructural que tanto afecta a nuestro país. Director, lo define como los claroscuros del teatro, que suena fuerte, pero lamentablemente es una realidad. Y sobre todo, me encanta esta parte de espejismos donde mencionan que contribuye o busca restaurar la identidad de las participantes que están en el teatro y que llevan a cabo esta presentación. Claro que sí. Mira, el elenco principal de Espejismos son cuatro chavos, son tres chicas y un chico, que son relativamente jóvenes, son talentosísimos, llevan muchísima, pues una trayectoria importante a pesar de su corta edad. Y sobre todo en el ámbito del teatro comunitario, del teatro popular que se produce desde el oriente de la Ciudad de México. Y ellos sufrieron una situación de abuso muy concreta hace relativamente poco tiempo. Y entonces, pues eso dio pie a que parte de los testimonios de alguna manera se orientaran a hablar de este tema. Y la razón por la cual se llama espejismos es porque hay parte de esos testimonios que son antes de que nosotros supiéramos de esta situación de abuso y hay testimonios que son después. Entonces es un contraste entre el antes y el después que nos habla justamente de cómo sucede en este tipo de situaciones. Es una obra, además, debo decir que no es amarillista, o sea, es un teatro de la presentación, es un teatro testimonial, donde son ellas y ellos los que están en escena contándonos su propia historia de una manera muy sencilla. La obra dura, me parece que 45 o 50 minutos, y estamos como actores invitados, Horacio Trujillo, de Trabuco Teatro, y pues yo mismo, digamos, lo ayudé realmente más que ser el dramaturgo de espejismos, hice un trabajo de selección de los textos y de dramaturgización, digamos, de darle una estructura dramática para que pudiera presentarse en escena, pero el trabajo es de ellas, definitivamente, la producción es de ellas. Han tenido, digamos, total libertad en términos de cómo quieren que se plantee este asunto. Entonces, me parece que es una experiencia que vale la pena que el público vaya a compartir. Es entrada libre en CADAC, Wow. ahí en Coyoacán, o sea que vale la pena. Director, ¿y a partir de qué edad pueden entrar? Y bueno, ¿cómo lo hacemos para registrarnos o uno llega y si alcanza lugar o?
Bueno, sí, hay que llegar y alcanzar lugar, hay que llegar con un poco de anticipación. Yo les recomendaría, la obra inicia a las 8 de la noche en punto. Yo les recomendaría que lleguen unos 45 o 50 minutos antes. Hay, digamos, un aforo de aproximadamente 120, 140 personas. Y pues la cosa es registrarse, llegar temprano. Y pues eso, está muy céntrico, está muy, muy, accesible. Y aparte, como bien lo menciona, el teatro comunitario, pues abarca un amplio espectro, director, que de verdad diríamos que hasta sin límites. ¿Cuántas cosas se han dado a conocer a través del teatro y por medio de estas historias, y más cuando son reales? Por eso la importancia de seguir apoyando esta gran arte, mi querido director. ¿En redes sociales? Sí, bueno, nosotros vamos a estar, es importante decir que enfatizar que tiene un financiamiento de CONACYT. Y entonces, en las redes sociales es CIRECOM, es el Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, que está albergado en el Instituto Mora, que es un centro público CONACYT. Entonces, vía CIRECOM, en Facebook, sobre todo, estaremos seguramente distribuyendo mucho material. Además de eso, pues redes sociales personales, en el caso de espejismos, me pueden seguir a mí, Carlos Virgen 1977, en Instagram y en Facebook, pueden seguir a Horacio Trujillo y pueden seguir a las chicas del elenco que son unas actrices extraordinarias y un actor extraordinario, que son Jen Cruz, que está en Facebook, Dalia Burgoa, Rosa Luna y Cristian Sánchez, que cada una tiene, digamos, su actividad teatral ahí importante, están en Facebook, están en Instagram, búsquenlas poniendo su nombre y poniendo el nombre de Espejismos, van a encontrar ahí las redes sociales. Pues director, de verdad, nuevamente le agradezco el tiempo que le da a este espacio, a Tú Eliges, y de verdad que la tarea que llevan a cabo es de aplaudirse. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es bien importante esta labor de difusión que ustedes nos ayudan a hacer, porque pues hay que dar a conocer también esta forma de creación escénica, pues muy vinculada con la sociedad, ¿no? Entonces, que lo que hacen los colegas se conozcan más allá del oriente de la Ciudad de México me parece muy importante. Ojalá que nos acompañen jueves 21 de marzo, 8 de la noche, en el Centro de Arte Dramático en Coyoacán. Muchísimas gracias. Gracias, director Carlos Virgen, por este espacio. Nosotros, por supuesto, continuamos a través de Tú Eliges y agradecemos también a nuestra querida Yasmín Jauregui por hacer posible esta entrevista. Continuamos.